llega una heladera de una persona que vio en las redes sociales que habían sufrido este robo. Y la encontramos acá a Susana, que está sensible, por supuesto, estamos todos muy sensibles, y Susana no puede parar de llorar justamente por esto que está sucediendo, que está pasando acá. Susana, estás conmovidísima. Sabemos que desde ayer que estás llorando, primero por el robo, pero también por todos estos gestos. Siempre le digo a las chicas que no hay que perder el buen corazón, la solidaridad. Pero cuando te tocan un lugar donde vos le metiste tanto amor, tanto cariño, te rompen, te sacan, donde tuviste que devolver un montón de tupper vacío. Ayer me llega un llamado, como un montón de llamados que llegaron dándome aliento, que no dejemos esto, que había muchas familias que nos necesitaban. Un hombre me llama y me dice, mañana te voy a llevar, te hace falta una heladera. Y yo le decía, la nuestra está viejita, sí nos hace falta. Dice, yo te voy a llevar eso, te voy a llevar para que puedan regar las plantas. Pero yo no le creía. Y está pasando en este momento. Y claro, ¿a qué se refiere Susana cuando habla de los tuppers? Ayer vinieron estas familias que vienen todos los días, vienen a las 9 de la mañana, dejan sus recipientes plásticos y a las 10 y media los buscan con las viandas para el día. Decimos, son 140 familias que están en este momento, sobre todo en extrema vulnerabilidad. Ayer, ¿qué pasó con estas familias? Se acercaron y acá nos decía Susana, estábamos con la leche por empezar a preparar el flan y nos dimos cuenta que no teníamos ni garrafas para cocinar. Así que toda esta gente que se acercó aquí a este barrio, al merendero Los Peques, se tuvo que ir con sus recipientes vacíos. Quizá la única comida del día, una ayuda que sin duda, y en este contexto en el que nos decía Susana, ¿no? Acá viene gente que se inventa el laburo todos los días, que hace changas, que corta el césped, albañiles, gente que sale con los carros a cartonear, y por eso mismo acá, sobre todo, vienen muchos nenes, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. Tenemos alrededor de 50 niños. Vienen y toman la leche. Mientras sus papás, sus mamás están trabajando en la huerta. Ellos cosechan para que nosotros tengamos verduras, para poder tener la olla, para que la gente se lleve un plato digno a la mesa y no solo comer guiso todos los días. Y último y para cerrar, un número de teléfono en el que se puedan contactar ollas, garrafas, bombas para el agua. Ya sabemos que falta de todo acá. Sí, no sé si Susana quiere dejar su celular. Mi número es 223-310102. Y nosotros estamos todos los días, de lunes a sábados, a partir de las 8 de la mañana acá. Quiero agradecer el enorme gesto y el gran corazón de este muchacho, pues la verdad es que esto nos hace dar fuerza para seguir haciendo lo que más nos gusta, porque no es que esto es una obligación para nosotros. Nosotros, la verdad es que disfrutamos de cada cosa que hacemos. Esperamos con... No podemos estar alegres por cada tupper que recibimos, pero sí estamos felices de poder ayudar. Sin duda, realmente es una ayuda enorme y sobre todo en este contexto. Siempre viene mucha gente, pero ahora nos decían que se nota muchísimo más la asistencia de gente que dice, bueno, me da un poco de pudor tener que venir esta vez, pero no me queda otra. Esto es lo que sucede aquí, claro, en el barrio Santa Rosa de Lima.